con el propósito de dar a conocer a los diferentes estamentos universitarios temas como los avances que ha conseguido el programa de biología y su calidad en docencia e infraestructura, la Facultad de Ciencias Básicas realizó la primera asamblea estudiantil del 2018, evento que dio inicio al proceso para la renovación de la acreditación por alta calidad. Es muy importante la participación activa de tanto docentes, estudiantes y administrativos que han convergido en este espacio y que seguimos construyendo programas. Las opciones de modalidades de grado que ha ocasionado una desinformación en algunos estudiantes y otro tipo de modalidades como las convocatorias de movilidad de docentes y estudiantes. El auditorio Julio Otero Muñoz reunió estudiantes, docentes y directivos del programa, quienes participaron y escucharon atentamente los logros, avances y retos expuestos por el biólogo Willington Barranco Pérez, docente y director de esta unidad académica. Asimismo, los jóvenes conocieron la agenda de la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, la cual se tiene prevista para el mes de mayo. Es un punto coyuntural para que los estudiantes tengan conocimiento de las estrategias que se pueden utilizar para mejorar situaciones académicas, situaciones de extensión, situaciones de investigación. Es un espacio evidente para que la gente manifieste las estrategias que podemos utilizar para luchar como comunidad académica. Nos dan a tener en cuenta las prioridades que tiene el programa con los estudiantes, cómo funciona y cómo son las estadísticas que se han mostrado respecto al programa. Por ejemplo, el ingreso de estudiantes, el método de financiamiento que tienen los programas de investigación. Interactuando pues con los entes superiores como los decanos y el director y también así con los profesores. Entonces esto nos lleva a que seamos un engrane entre profesores, directivos y estudiantes para llevar a la facultad a los niveles que creemos, como es la nueva reacreditación a lo que estamos apostando en estos momentos. El encuentro se destacó por la masiva asistencia de estudiantes, quienes aprovecharon el espacio para expresar dudas e inquietudes y además dar opiniones sobre diferentes aspectos. Finalmente, se conformó un comité de trabajo para el desarrollo de actividades previas a la visita de pares del CNA.